con el objetivo de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades a través del fortalecimiento de las dinámicas sociales, educativas y económicas. La Fundación Mayagüez, en convenio con la Fundación Carvajal, desarrollaron desde el mes de febrero un importante proyecto que responde al interés y el compromiso de Mayagüez de consolidar su liderazgo responsable en coherencia con los principios del desarrollo sostenible y en el compromiso con el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de la población ubicada en su zona de influencia. El día de hoy estamos haciendo el cierre al proceso que hemos venido trabajando con la Fundación Carvajal en los componentes de emprendimiento, empleabilidad, fortalecimiento, liderazgo y educación. Son 245 personas que se han graduado. Durante todo este año 2011 se han venido capacitando, han venido desarrollando sus iniciativas de negocio, han venido identificando los potenciales proyectos que les permitan generar ingresos. Además, los docentes se han formado en todos los componentes de tecnologías de la información y la comunicación. Este atrayente programa de fortalecimiento empresarial dirigido a jóvenes y adultos de Candelaria, Pradera y Florida, desarrolló talleres orientados a la presentación y análisis de temas como el emprendimiento e innovación, trabajo en equipo, asociatividad, liderazgo, comunicación efectiva e instrumentos para el fortalecimiento de la gestión empresarial. El balance es muy bueno, porque cumplimos con los compromisos, el número de personas a atender, pero lo más importante son, digamos, como los cambios que se han generado en los seres humanos. Digamos, una persona que tenía un negocio, hoy en día no se siente una persona común y corriente, sino que es un empresario, y cuáles son las responsabilidades que tiene, cómo maneja el negocio, cómo debe involucrar a su familia en el manejo del negocio. Las personas que tenían unas ideas, hoy ya se convirtieron en emprendimientos, que tienen financiación, y todo se ha logrado finalmente por el trabajo y la inversión que ha hecho la Fundación Mayagüez. El desarrollo de estos importantes programas fueron direccionados a diferentes componentes. En liderazgo se capacitaron 54 líderes, 24 en la primera fase y 30 en la segunda, quienes adquirieron nuevos conocimientos y habilidades para la formulación y gestión de proyectos sociales. En fortalecimiento empresarial durante este año se han formado a 62 empresarios, 27 en Candelaria, 22 en Pradera y 13 en Florida. En emprendimiento empresarial, 62 personas emprendedoras avanzaron en el proceso de formación, 22 en el municipio de Candelaria, 15 en Pradera y 25 en Florida. Y en empleabilidad, 15 personas se han fortalecido con conocimientos para gestionar su empleo. Desde un principio, este proyecto fue muy importante para cada uno de nosotros, puesto que desde allí fue donde comenzamos y aprendimos cómo se debe trabajar en equipo, a saber qué es, a tener un parecido en la vida laboral real, porque allí tuvimos que trabajar todos juntos, tuvimos que poner nuestro esfuerzo, dar nuestro propio trabajo, dar lo mejor de cada uno de nosotros para poder salir adelante con nuestro proyecto. Sí, el beneficio está representado en el adquirir conciencia de las nociones de liderazgo, enfocarlo en el sentido en que debe ser para poder orientar esas capacidades que en algún momento Dios nos dio en favor de las comunidades. En el componente educativo, la Fundación Mayagüez y la Fundación Carvajal brindaron capacitación a 35 docentes de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria en la integración de TICs a proyectos de aula. 60 docentes se han familiarizado con el uso del tablero digital. 15 jóvenes de los grados sexto y séptimo de la sede Germán Nieto de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria avanzan en su formación en Intel Aprender, un programa que los capacita en Word y Excel. 15 jóvenes de sexto, séptimo, octavo y noveno de la jornada de la tarde inician proceso formación en Scratch y búsquedas efectivas en Internet. Y 15 docentes de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria recibieron el grado de Master Teacher otorgado por Intel y la Fundación Carvajal. El proyecto en el cual participa la Fundación Mayagüez y la Fundación Carvajal es un proyecto que impacta nuestra tarea educativa de una manera muy significativa, porque nos ha proporcionado recursos físicos, recursos tecnológicos, en softwares, pero también nos permitió recursos físicos en equipos, facilitando nuestra tarea, vuelvo y digo, porque hoy en día hay que utilizar esas herramientas que facilitan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Pues esta experiencia me gustó y quiero que la Fundación Mayagüez y la Fundación Carvajal sigan con esta maravillosa capacitación
para todos los estudiantes y para todas las personas en la comunidad candelareña y en otros municipios más cercanos a nosotros. El compromiso de la Fundación Mayagüez es continuar aportando al fortalecimiento de la educación de los jóvenes de la región, desarrollando programas que mejoran la metodología de enseñanza y facilitan el aprendizaje. Mayagüez, energía en evolución.